Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Compromiso TV que como cada semana pues intentamos ofrecer nuevas iniciativas solidarias a través de las entidades que nos visitan y que pasan pues por este plató. En el día de hoy invitamos a una entidad, Amnistía Internacional, que es una organización global e independiente formada por más de 7 millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo. Pues nosotros en el día de hoy tenemos a una invitada, ella es la representante, en este caso la presidenta de Amnistía Internacional, y gracias por estar con nosotros, Elena Gómez, gracias por acompañarnos en este día. Gracias a vosotros. Pues Elena, anteriormente habéis estado también en un programa como este aquí en Madrid, hablando pues de otros temas. En el día de hoy queremos hablar de una campaña que lleva el nombre de No se vende. Y pues más adelante, compañeros, vamos a hablar acerca de esta campaña y también de este derecho acerca de una vivienda digna. Pero nos gustaría pues recordar un poco los principios de la entidad. Es una entidad que empieza por ser una campaña puntual. Pero ¿cómo llega a convertirse realmente ahora en un movimiento global, Elena? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que todo empezó por un artículo en un periódico de Forgotten Prisoners que hablaba de unos jóvenes estudiantes portugueses que brindaron por la democracia y la libertad y fueron detenidos. A raíz de eso, Pinter Wendeson, el fundador de Amnistía Internacional, escribió el artículo y solamente ese artículo consiguió que millares de personas se unieran para escribir cartas pidiendo la liberación de lo que ellos denominaban presos de conciencia, personas detenidas por el hecho de expresar sus opiniones. La respuesta tan grande hizo que este grupo de personas decidieran seguir adelante y empezar a trabajar por más presos de conciencia. Y se vio que las personas tenían esa necesidad de trabajar por la defensa de los derechos humanos. Y esto animó a cada vez más personas. Esto empezó en 1961 y hoy en día ya somos 7 millones de personas. Es la voluntad de la gente, las ganas de la gente porque estemos en un mundo mejor donde no se violan los derechos humanos. Ha hecho que lleguemos a donde estamos hoy en día. Y que tantas personas hayan podido también sumar, ¿no?, digamos, a este movimiento, porque creo que es muy importante la defensa de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, pero realmente cómo repercute, ¿no?, que una persona no tenga esos derechos humanos bien establecidos en tantos países. Puede repercutir no solo a una persona, sino a parte de la población, ¿verdad? Sí, así es. O sea, hay grandes ejemplos de cómo una norma mal establecida o una aplicación injusta de la norma implica grandes violaciones de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte, que Amnistía está en contra de la pena de muerte en cualquier caso, en cualquier circunstancia, derechos sociales, económicos y culturales. O sea, todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que están conectados uno con otros y cuando uno falla, fallan los demás. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que son derivados del derecho a una vida digna. Todos, la violación de uno implica la violación de muchos. Entonces, claro que sí. Y qué bueno es que haya pues entidades como las vuestras que puedan hacer de que esos derechos poco a poco se puedan cumplir, ¿no? Nosotros también puedes preguntarte, ¿no?, ¿cómo conseguís que esos objetivos, en este caso esos derechos humanos, realmente se puedan llegar a establecer en tantos países, ¿no?, como los que hoy en día pues también la entidad está presente, ¿no? Sí, estamos más presentes en más de 160 países en todo el mundo. Como has dicho antes, más de 7 millones de personas, activistas y voluntarias que trabajamos por la defensa de los derechos humanos. Pues lo hacemos de forma muy rigurosa, somos muy rigurosos en nuestra forma de trabajar. Sobre todo, empezamos siempre con investigar los hechos de forma imparcial. Tenemos nuestros propios equipos de investigación, investigamos y absolutamente de forma independiente todo lo que denunciamos. Una vez que hemos hecho investigación, lo hacemos público, lo sacamos a la calle y hacemos presión política a los gobiernos para que haya un cambio de la realidad social y de la realidad jurídica. Hacemos acciones de movilización en calle, hacemos incidencia con los gobiernos, publicamos una cantidad ingente de informes en todo el mundo. El resumen de todos ellos se pueden ver en el informe anual que presenta Amnistía Internacional todos los años. Y trabajamos de forma muy rigurosa. Para nosotros la investigación propia e independiente es lo más importante y es uno de nuestros grandes pilares, la imparcialidad, la independencia. Bueno, y
y bueno, y entonces así. Es importante, ¿no?, que realmente seáis rigurosos a la hora de que esa información sea la correcta y que podáis realmente transmitir lo que queréis, ¿no? En España, ¿cuál ha sido, digamos, el principal derecho en el que os habéis tenido que poner un poco al día para defenderlo y que ha sido, pues, bastante visible, ¿no?, a la hora de exponer, digamos, esas peticiones, esos argumentos? Nosotras no solemos hacer rankings de violaciones de derechos humanos porque creemos que son todas al mismo nivel. Entonces, sí tenemos una serie de preocupaciones en España de la situación de ciertos derechos humanos. Entonces, hoy, ahora mismo, nuestras preocupaciones se basan mucho, están más centradas en cuestiones por las restricciones a la libertad de expresión y del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, los derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, que estamos viendo recortes importantes que están implicando que no se estén aplicando de forma adecuada estos derechos. La violencia contra las mujeres es una de las grandes preocupaciones de Amnistía Internacional en España. La lucha contra la impunidad, todos los casos de desapariciones forzadas, las ejecuciones durante la guerra y el franquismo, que no llegan a ser investigados adecuadamente, los casos de torturas y malos tratos que se dan en España, que nunca son investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El tema de la jurisdicción universal, que éramos un país pionero y con los cambios de legislaciones reiterados hemos llegado a la situación en que no tenemos ya jurisdicción universal, o el comercio de armas, que España, pese a que firmó el Tratado Internacional contra el Comercio de Armas, sigue vendiendo armas a países donde se cometen violaciones de derechos humanos. El trabajo sobre empresas y derechos humanos, trabajo de discriminación, el trabajo en favor de las personas refugiadas, migrantes. O sea que muchísimos casos en los que tenéis que intervenir en este país, ¿no? Efectivamente. Sí, o sea, hacemos muchísima presión política en una decena de casos. Estamos constantemente hablando con las autoridades, llevándoles nuestras preocupaciones respecto a estos temas, pero estos. Y posiblemente haya muchos más. He hecho un pequeño resumen de lo que nos está preocupando ahora, o sea, lo que estamos llamando la atención ahora mismo. Nosotros en el día de hoy, como hemos dicho antes, queremos presentar la campaña de No se vende. Os queremos explicar un poquito en qué consiste. Es un tema que está afectando, pues, a parte de la población española, y es el hecho de que algunas familias han perdido sus viviendas y otras están a punto de perderlas debido a que entre el año 2011 y el año 2013 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron casi 5.000 viviendas sociales sin contar con las personas que vivían dentro. A partir de ese momento, pues efectivamente Amnistía Internacional, ¿de qué manera interviene, Elena, para que estas personas pues tengan el derecho a una vivienda digna, en este caso, a una vida digna? Y explícanos, ¿no?, realmente en qué consiste también, pues, esta campaña No se vende. Bueno, pues todo empezó a raíz en 2015 con la primera investigación de Amnistía Internacional sobre el derecho a la vivienda, desalojado, y en 2016 volvimos a hacer una continuación de esta investigación centradas en las comunidades de Madrid y Cataluña, donde vimos que la crisis del derecho a la vivienda no ha terminado, sino que se ha empeorado. La situación es preocupante. Las autoridades públicas, como tú has dicho, han vendido vivienda social a fondos de inversión sin hacer impactos en derechos, hacer un estudio de impacto en derechos humanos, lo que ha supuesto que haya mucha gente con necesidad de vivienda que el Estado no está cubriendo. Siempre recordamos a las autoridades que el Estado tiene la obligación de garantizar una vivienda alternativa para aquellas personas que no tienen acceso a la vivienda. El Estado español está incumpliendo claramente este derecho. Firmó el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está recogido, lo ratificó, y aún así no está cumpliendo con las recomendaciones del comité. Es más, las medidas tomadas no solo no han tenido un estudio de impacto en derechos humanos, sino que se han visto que no han solucionado este tema de la crisis. Y por eso en el informe insistimos en que se empiecen a tomar medidas para cambiar esta situación. Nos gustaría dar ahora paso a un vídeo. Es un testimonio de una mujer que se ha visto afectada por esta situación. Su nombre es Paula. Damos paso a publicidad de seguido y volveremos para hablar un poquito más acerca de este tema que está afectando a la población española.
Hay gente que está viviendo en sus viviendas y no sabe si van a tener que marcharse o se van a tener que quedar. Y tienen hijos, tienen familia. Y no saben qué va a pasar con ellos. Y es que estamos hablando de muchos casos. Casos por los que estamos peleando todos los días. Porque no estás pidiendo que nadie te regale nada. Estás pidiendo lo que todos tenemos derecho, una vivienda en la que vivir a un precio que podamos pagar. Yo lo que no quería era que mis hijos se quedaran en la calle. Pero no fue posible. Y de hecho, llevo 3 años luchando y aún no ha sido posible. De repente recibo una carta de un notario en el cual se me informa de que esa vivienda había sido vendida a la empresa En Casa Cibeles por parte del IBIMA. Y yo me vi completamente desamparada por todo el mundo. Nadie me daba una solución a mi situación. Nadie. Que no están dejando muebles en la calle. Es que somos seres humanos. Hay niños. Niños que sufren. Y niños que esto no se les va a olvidar. Porque crecen con ello. Mi hija, de hecho, dejó escrito en una de las puertas, la puerta de su habitación, que allí había vivido una niña muy feliz. Hasta que estas personas habían decidido hacer daño a su familia y quitarle su vivienda. Gracias por alzar tu voz, porque el derecho a la vivienda no se vende. Estamos en esta segunda parte del programa, Compromiso TV con Amnistía Internacional, en este caso pues hablando de este tema que está afectando a la población española y es el tema al derecho de tener una vida y una vivienda digna. Y nos acompaña Elena, ella es la presidenta de esta entidad aquí en este país. Elena, ¿cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios en toda España a lo largo pues, de estos años, ¿no? Bueno, pues solamente en el 2016, personas desalojadas por impagos de rentas, más de 34.000 personas, y personas desalojadas por ejecuciones hipotecarias, porque, bueno, por problemas con sus hipotecas, más de 26.000. Estamos hablando de una cifra que ronda los 60.000 personas solamente en el año 2016, con lo cual consideramos que es una verdadera crisis de vivienda, porque la mayor parte de los casos son casos de personas con muy pocos recursos, especialmente mujeres, que se ven más afectadas que los hombres por la crisis de derechos humanos que vivimos en España. ¿Cuál es, digamos, el fin de estas personas? ¿Se sabe algo realmente? ¿Si han podido luego encontrar esa ayuda para ubicarse en algún hogar y tener, pues eso, como estamos hablando, esa vida digna? Pues eso es una de las cosas que mencionamos en el informe de vivienda. Estas personas no tienen una alternativa habitacional y las comunidades autónomas y el gobierno de España no se las está diciendo, no se las está dando. Estas personas son desahuciadas o desalojadas y se encuentran en la calle. Se encuentran en la calle sin recursos económicos, sin dónde ir a vivir, tienen que tirar de familiares, de amigos o incluso llegar a ocupar, que aunque es ilegal, porque no encuentran otra solución, porque los estados no están garantizando. Y la situación de las víctimas de violencia de género todavía se empeora.
porque son personas que normalmente tienen hijos o, personas mayores a su cargo, son mujeres que tienen muy poquitos recursos económicos. Entonces, uno de los focos del informe de vivienda, es precisamente la situación de las mujeres y las mujeres víctimas de violencia de género, que debido a que la pobreza está feminizada y el gran número de personas desahuciadas y desalojadas son personas pobres, por lo tanto, los desahucios y los desalojos están también feminizados. Es decir, no es que haya alguna alternativa por parte si te desalojamos, pero tienes esta opción, o sea, no les brinda ninguna información anexa donde recibir pues quizás la ayuda que en ese el problema momento es pues necesitan. Que España no tiene un parque social, es el país de la Unión Europea con menos parque social de toda la Unión Europea. No tiene vivienda social ni en alquiler ni en otra forma. Entonces, y la poca que tenía se ha vendido. Se ha vendido a fondos de inversión. Madrid y Cataluña, como tú has dicho, solamente Madrid vendió 5.000 viviendas entre la comunidad y el ayuntamiento. Por eso no se justifica esa venta, siendo el país que menos invierte en vivienda en el presupuesto, el país con menos parque social. Además, se vende la vivienda. El país que más invierte en gasto habitacional de toda la Unión Europea, uno de los países que más invierte, por encima de muchísimos otros países. Entonces, la situación, el Estado no está respondiendo y no está dando esas alternativas. Es la gente, los amigos, las asociaciones, las organizaciones las que están respondiendo a los casos de emergencia. Y que muchas veces tienen que tenerles en listas de espera porque no llegan a realmente poder darles esa atención, ¿no?, en ese momento que necesitan, pues porque no tienen esos recursos, ¿no? Digamos, ¿cuáles realmente son esas peticiones que entonces presentáis ante el gobierno, ante las autoridades españolas? Bueno, ante el gobierno nacional estamos pidiendo primero unos cambios legislativos para que cuando se vaya a desahuciar o desalojar a una persona se valore la proporcionalidad de la medida, que sea el último recurso, que el juez tenga la capacidad de poder hacerlo, que hoy en día no lo tiene. Además, estamos pidiendo que se coordinen con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque no hay ningún tipo de coordinación. Que se aumente el parque social que hay de vivienda social en toda España. Y a nivel de las comunidades autónomas y ayuntamientos, bueno, a todos los niveles también en las comunidades autónomas, es ampliar los recursos económicos, que son muy pocos. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, estamos pidiendo a la Comunidad de Madrid que cambie la ley de violencia de género para que las víctimas de violencia sean reconocidas como tal con el informe de servicios sociales. En la actualidad se las reconoce para que sean reconocidas como víctimas de violencia y por tanto tengan acceso prioritario a una vivienda, tienen que tener una sentencia condenatoria o una medida cautelar. Normalmente muchas mujeres no denuncian o muchas mujeres porque el sistema tampoco funciona no llegan a tener sentencia o medida cautelar. Entonces nosotros pedimos que sea el informe de los servicios sociales el que sea el título habilitante para que estas personas sean reconocidas. Que tengan esa opción de poder presentar este informe. Y que haya más coordinación entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, que ahora mismo no hay ningún tipo de coordinación. En el caso de Barcelona, con que sí que se han tomado medidas y que parece ser que podrían estar funcionando, la falta de recursos y la falta de formación e información del personal, como son los jueces, los empleados de servicios sociales, pedimos que para que estos protocolos y estas medidas que se han tomado puedan funcionar, pedimos que se den los recursos necesarios. Y por último, estamos pidiendo, en el caso de la Comunidad de Madrid, es que se admita a trámite en la Asamblea de Madrid la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por la PA, en el que se pretende hacer una ley sobre el derecho a la vivienda, reconociendo la vivienda como un derecho humano. Entonces, estamos pidiendo a la Asamblea de Madrid que admita a trámite y sea discutido en el seno parlamentario para que haya una ley el año que viene, si puede ser, sobre el derecho a la vivienda. Pues esta es la información que nos está brindando Elena acerca de esta campaña No se vende y acerca de este tema del cual estamos en este día pues hablando a través de esta entrevista. Nosotros tenemos un segundo vídeo preparado, es acerca de Marisa, también una afectada con dos hijos de 11 y 2 años, que compró un piso y cuando su situación económica, la de su marido, pues iba bien, ¿verdad? En este caso
Ambos perdieron el trabajo y dejaron de poder pagarlo. Llega entonces esa orden de desahucio y dejaron entonces atrás su casa, pero no su deuda. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de esta mujer que nos habla acerca de ello. Se quedó sin trabajo él, luego íbamos arrastrando las cuotas porque íbamos al día, pero que con lo que le sucedió a él, pues íbamos arrastrando la ESA, y entonces fuimos a hablar con el banco para ver si nos arreglaba algo para pagar poco a poco, que por este problema, pero el banco no dio ninguna solución. Nos llegó una orden de desahucio que decía que para tal fecha, si no hay un pago, pues que teníamos que desalojar la vivienda. Y la verdad que fue una situación muy difícil porque nosotros decidimos antes pues salir del piso y que vaya a suceder algo, más porque todo para la niña. Fue una cosa muy, muy difícil porque habíamos hecho pues tantas cosas ahí en el piso y la niña reclamaba, dice, mami, ¿por qué nos tenemos que ir? Y sin trabajo él, sin trabajo yo, tuve que ir a muchos sitios para conseguir el subsistir día a día. Pues la vecina donde teníamos el piso, ella como nos conoce y eso, pues nos cedió este piso. Hasta que pues ya estamos casi cerca de 2 años aquí, pero eso ya al principio no me cobraba ningún tipo de alquiler ni nada. Pero ahora como estamos trabajando ya los dos, le estamos pagando un alquiler. Por lo menos estoy aquí tranquila con mis hijos y mi esposo. Pero siempre tengo el pensar eso de que, pues, hemos hecho un esfuerzo para nada. Porque lo hemos perdido todo, casi, realmente. Elena, pues nos estuvo hablando durante todo el programa acerca de esas peticiones que han presentado ya ante el gobierno, ante las autoridades españolas, en este caso pues el ayuntamiento, las comunidades autónomas de España. Y pues todo esto, ¿verdad?, requiere también una aportación pues económica por parte supuestamente pues de socios, de voluntarios que puedan también colaborar. ¿Alguien más financia también la entidad, además pues de esos socios que se suman, ¿no?, a poder colaborar con esta entidad? No, Amnistía Internacional, para garantizar nuestra independencia, no aceptamos ningún tipo de ayuda o subvención de gobiernos o empresas. Prácticamente todo el dinero procede de cuotas de socios y socias y algunas donaciones privadas que recibimos, pero de forma residual. La verdad es que las aportaciones de socias y socios es lo que hace que Amnistía Internacional pueda llevar a cabo todo su trabajo. Uh-huh. Y el trabajo voluntario en España somos más de 1.000 activistas. ¿Hay algunos requisitos puntuales de alguna donación específica al mes? ¿O dónde se pueden informar para pues, recibir esta información? Bueno, en la página web de actuaconamnistia.org, ahí en esa página web encuentra toda la información, no hay requisitos, o sea, cualquier persona que quiera ser socia y socio, comparta los principios de la organización,
pues simplemente con pagar la cuota correspondiente. Ya está colaborando. Está colaborando con Amnistía. Y si quieren colaborar un poco más, pues como todas, todas nosotras, Amnistía es una organización de activistas y voluntarios, personas que trabajan por personas y por la defensa de los derechos humanos, entonces les animo a unirse a este trabajo activista y voluntario que realmente llena mucho y da muchísimas satisfacciones. ¿Cuánto tiempo, ya para antes de despedirnos, Elena, va a durar esa campaña de No se vende? Por si alguien pues eso, quiere seguir informándose acerca de ello. Pues la campaña, nosotros hacemos un trabajo continuo en todas las campañas, o sea, la campaña va a seguir todo este año y el año que viene vamos a seguir haciendo presión para que haya estos cambios. Esas investigaciones también. Sí, las investigaciones se harán ya más adelante, pero esta campaña este año y el año que viene y seguiremos haciendo trabajo continuo y presión a los gobiernos para que hayan estos cambios. Entonces, si cualquier otra persona está interesada en una campaña concreta de Amnistía, en la página web de Amnistía puede encontrar absolutamente toda la información, toda nuestra información es pública. Sí, hemos de decir que es una página que está al día, que está actualizada con toda esa información, pues que también nos está hablando Elena, y también con relación a otras campañas que se están llevando también de forma internacional y que en la primera parte del programa nos has podido comentar, ¿no?, acerca de esas iniciativas. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos a lo largo de este programa. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí esta entrevista con Amnistía Internacional. Te invitamos a que te sumas a poder colaborar con ella para que esos derechos humanos se puedan establecer y que también se puedan realmente llevar a cabo en todos los países donde pues, estamos presentes. Nosotros nos despedimos, os dejamos con el último testimonio, es acerca de Francisco Hurtado, él es de Barcelona. Y también es un afectado por esta situación con relación a las viviendas. Así que nos despedimos, nos vemos la semana que viene con otra entidad, con nuevos proyectos que presentarte aquí en Compromiso TV. Yo veo que me estoy ahogando y lo que, claro, me empiezan a reclamar y al ser el piso garante, pues lo que intento es venderlo. Intento venderlo, pero no para sacar ningún beneficio, sino para pagarlo y después no sabía ni dónde iba a ir a vivir, ¿no? Pero yo no quería tener ese lastre, ¿no? Ahí. Intento vender el piso y encuentro compradores. Yo en ese momento debía 165.000 euros y encuentro una vecina que su hijo, el hijo de esta señora había estudiado con mi hijo y estaba súper interesadísima en el piso y ella tenía 145.000 euros, ¿no?, efectivo. Entonces la acompaño a la caixa y le dicen que no, cosa que no entiendo. Después vino más gente, los acompañé a la caixa también y bueno, les iban diciendo que no. Esta señora volvió otra vez, la volví a acompañar y bajaron hasta 155.000. Pero de ahí no bajaron. Llego a la plataforma, llegué muy mal, realmente yo llegué muy mal, muy mal, muy mal. O sea, incluso, bueno, me separé de mi mujer, el negocio a la mierda, bueno, todo muchos problemas, ¿no? Y en algún momento se me había pasado por la cabeza y pues, mira, me tiro por el balcón y adiós, muy buenas, ¿no? Yo no he llegado nunca al desahucio, yo no he llegado, sí que he tenido cuatro veces, o sea, lo que era la subasta, la hemos logrado parar, un poco amenazando a Caixa, que en teoría son muy buenos, y la hemos parado, pero realmente se pasa muy mal. Porque yo me lo creía que yo tenía la culpa, es que me lo creía, estaba convencido, hostia, qué mal lo he hecho, que... Y aún sabiendo que yo he hecho todo lo que ha estado en mis manos, he trabajado muchísimo, pero muchísimo. Pero es que llega un momento que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, aparte de lo del... te hundes moralmente, te hundes, ¿no? Me ha tocado como le puede tocar a mucha gente. Yo en la plataforma he conocido gente de todas las clases, gente que estaba súper bien y mira, un día hacen un ERE y vas a la calle, matrimonios que entre los dos, pues más o menos... vivían bien, pero echan a uno a la calle y ya no pueden asumir la hipoteca y tal, ¿y qué haces?